todo el equipo, menos a Pamela, el resto, qué lindo. Oye, para un ratito. Una pregunta. Sí. Señor Papa. Desde que ha llegado con ese look, le confunden con el Pirurri, con el ratón Crispín. El señor Papa, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¡Hacha de boli! No tenía tiempo, bro. No tenía tiempo para afeitarme. Decidí ser libre. Ciérralo un poquito. Roy le dice cancha de boli. Dice, tiene tres pelos de este lado y tres del otro. Son tres. Sí, sí. Te voy a decir. La piñez no, nunca se fue de este lado. Nunca se fue. Pero bueno, lo que yo quiero... Aguanta. Antes de que sigan ustedes. Lo que yo quiero es aquí ya dejar las cosas claras. Con todo respeto, con todo cariño. Pero esto... ¡Fue Víctor! ¡Fue Roy! ¡Fue Víctor! ¡Fue Roy! ¡Se va! ¡Se va! ¡Está bien! ¡Un aplauso para David Reynoso! ¡Un aplauso para David! ¡Gracias, David! ¡Gracias por reemplazarme estas 4 semanas! ¡Cayó! ¡Y a Glass también le tienen acá! ¡Aquí está Glass, mira! ¡No se lo ve ahí! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está Glass, mira! ¿Por qué le ponen a Glass? ¡No sé! ¡Se parece mucho! ¡David se parece mucho a Glass! Oye, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Música de apuesta, Roy. ¿De qué? De apuesta o de propuesta. Música de propuesta. Vamos a proponerle al público televidente qué le parece ese look del ave Jaramillo. Horrible. Porque de pronto, y a la gente no le gusta y empieza de pronto a escribir que esto es real para que lo peluquemos este man, porque creo que oye, sería... que esto es reality, desafío del drama, ¿cómo desafío a la cama, se llama este. Ya está la gente. O sea, que la gente decida si es que me saco que o no. La gente decida, ya, que decida se saca o no se saca. Con esto y más arrancamos este hermoso programa con el equipo... Gracias, David, pero el equipo oficial. Y ahora sí, bienvenidos a la base. Ecuatoriano, se armó el despelote. Los. Si no ven, joven bien. Despelote. Hasta mi impuesto un ruido el país. Yo no me ahuevo jamás. Las maletas. Oye, hablando de eso, yo pregunto seriamente, estando tú por allá, ¿te enteraste algo del debate, sí o no? No, eso yo ya decidí mejor no ver, no amargarme. Lo que yo te pregunto, por favor, yo sé que no pasó a la segunda vuelta, pero dime que le llamaron a Bolívar Armijos al debate. Dime que estuvo en el debate. Ese fue el principal problema. No llamaron a Armijos. Me repite la pregunta, por favor. Yo pido a la ciudadanía, a Diana Tamaín, y lo dijimos aquí, Armijos debe ser invitado a todos los debates de aquí en adelante. Solo siéntenlo. Dilo tuyo, Bart. Me repite la pregunta, por favor. Nada más, y con eso el rating del debate se dispara. Nada más. A ver, pero dime ya, yo sé que ya hablaron del debate acá con David, pero cuéntame estas cositas que tal vez faltaron. O sea, por ejemplo, hubo un buen discurso cuando llegó Daniel Noboa, dijo algo interesante, sí, algo fuerte, algo contundente. Sí, no, contundente. Las palabras de Daniel Noboa llegando al debate fueron, pero muy contundentes y precisas. Mira, no me creas a mí, mira. Aguanta, sí, contundente, pero yo quiero ver bien eso, a ver. ¿Quién es la mamá y quién es la esposa de Noboa? Están igualitas. Hasta se mandaron a hacer chaleco blanco. O sea, ¿cuánta plata debes tener para hacerte? O sea, por si acaso me quieran matar. Tengo el chaleco blanco que combina con mi outfit. ¡Qué bestia! ¿Qué? Pero eso es Freud durísimo. Por si acaso me quieran matar. O sea, es que... Sí, va el diseñador. Así como, por ejemplo, uno como para un atentado. ¡Franchello! ¡Franchello! Tiene que llamarse Franchello, Luciano. ¡Franchello! Dígame, Franchello, diséñame un chaleco
así como para como que me quieren matar en el debate, pero para terminar así bien in, no out. Sí. Mire que puedo salir en el extra. Entonces, Franchelo, enseguida. Enseguida. No, es que... De chaleco blanco nunca había visto. En todo caso, ya lloré. En todo caso, ¿qué? Eso está súper Freud. Súper Freud eso. Pues no Roy. ¿Está súper Roy? No, súper Roy. Súper Freud. Sigmund Freud. Ayúdame Freud. Ah, ayúdame Freud. Claro, ayúdame Freud. Sí. Porque claro, o sea, no se sabe quién es la novia, quién es la esposa. Eso ya, aunque yo entiendo el complejo de Edipo, ¿no? Que podemos estar enamorados de tu mamá. ¿Qué? ¿Te dio hipo? No, el complejo de Edipo. De Edipo. Ah, Edipo. Ha venido Edipo. Mucho más intelectual, mi amigo. Ponle música de gente que sabe, ¿no? Claro, uno, esta pulsión básica que uno puede estar enamorado de su madre. Pero yo ya vengo al caso Novoa, algo muy, muy, muy preocupante. Yo creo que si Novoa gana la presidencia, en medio del festejo se va a acercar a las dos y le va a decir beso de tres. No, cállate la boca. ¿Sabes qué? Mejor te voy a contar cómo llegó Luisa. A ver, porque Luisa también llegó al debate y... ¿Así parca como Novoa? Mira. Buenas tardes con todos, gracias por darte cita a este espacio de democracia donde se debate no solamente ideas, un plan de gobierno, sino el futuro del país. Oye, pero ahora en cambio, espera, ¿qué le pasó a Arauz? ¿Qué otra vez se cayó? ¿Sigue cojeando? No, o sea, no sabemos si es de la misma caída de esa vez que alguna vez aquí la pasamos, nunca nos burlamos, que quede claro. O si se volvió a caer, porque parece que este pana va de tropiezo en tropiezo, no solo en las entrevistas, sino literal, de tropiezo en tropiezo. Una campaña más de Arauz y ya le veo entrando en silla de ruedas. Sí. El man dijo, con que Lenín, ahora verá, el man quiere ser el nuevo Lenín. De a poquito. Oye, no, pero ¿sabes qué? Los han tenido por el bien de Luisa y de Daniel. Arauz y Abad han estado escondidos. A ver, no salen a la luz. Es que yo creo no que asoman. Les, espera, es que yo creo que les están haciendo un favor a sus respectivos candidatos. Entre la poca habilidad de Andrés Arauz para hablar con el pueblo llano, que no entiende estos tecnicismos académicos de economistas, y el medioevo de Verónica Abad, porque yo vi un poco de entrevistas cuando estaba allá y bastante me yo decía, pero que viajo. De hecho, yo cuando llegué acá, un rato sentí que el avión que tomé era un viaje el pasado, ¿no? Porque me bajo y me dicen que hay apagones. Yo, ¿con qué? Pero sabes que eso es mentira. O sea, aquí lo dijimos la semana pasada. Hasta Lazo, hasta en eso nos falla. Nos promete apagones y no nos cumple. ¿Yo? Bueno, nos prometió apagones. Mejor que no cumpla. Y no nos cumplió. Mejor que no cumpla. Oye, pero ya poniéndonos en un plan más. Música romántica. Dime la verdad. ¿A ti te parece que Novoa es un muñeco? Muñeco, ¿sabes qué? A ver, no me parece feo, pero no es mi estilo. Yo soy más de topic. No. Me gusta más. No, eso. Bien bañado. Solito. No, yo te preguntaba si te parece que Novoa es un muñeco. Novoa es un muñeco, muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Así, ¿por qué? Porque hay una ola de muñecos de cartón de Novoa. A ver, ¿qué pasó? De muñecos de cartón de Novoa. Sí, ¿me estás o sea, diciendo? son como, ¿cómo se llama? Dummy se llama, ¿no? Que es como claro, esta siluetita y toda la vaina. Pero que es una campaña de marketing, así como el correísmo hizo su campaña de marketing en la primera vuelta con los borreguitos y que todos vieron fotos con borreguitos. Esta es la campaña de marketing de Daniel Novoa. Sí, pero se ha salido un poco de control, mira. Ecuatorianos, se armó el despelote. ¡Vive el Ecuador! Oye, pero qué novelera, qué es la gente, por Dios. Y yo aprovecho para decir ahora acá en Televisión Nacional, mucho cuidado con esa gente que tiene imágenes, afiches, pósters, cuadros de políticos de su casa. Si ven a alguien así, ¡huyan! ¡Huyan! Es lo peor. La gente novelera es de lo peor. No, puede ser. Vos también traes ¿qué? Eso acá al estudio. No. Tengo mis razones. Primero, como ninguno de los dos aceptó que lo entrevistemos, pues aquí los tenemos. Así como que, no quieren, pues aquí están. Y además, estaban regalándolo, loco. ¿Quién no quiere un Daniel Novoa regalado? ¿Eh?
Pero aguanta, aguanta, aguanta. Y aguanta. Me traje a Luisa también. Tienes a Luisa también. Claro. O sea, me estás diciendo que los correístas también sacaron dummies de Luisa. O sea, que los correístas se robaron la idea. No, 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 no. Ellos no hacen eso. Ellos simplemente hacen un acuerdo entre privados. Pero no. Ya, ya. No, no, fresco. No, no, ay, broma. Fresco, fresco. Es broma. Fresco. Luisa, no te enojes, Luisa. Está no cantando te lindo, mira. Hombre, ¿te acuerdas que la semana pasada, no, hace dos semanas quería yo enamorar a Luisa? Sí. Ya la tengo cerca, mira. No te va a pagar bola nunca, Luisa. Ay, si capaz. Si nos hubieran visto, estábamos ahí. Pero Daniel también me mira, entonces no sé. Estoy, perdón, te voy a contar la verdad de lo que ha sucedido. Vamos, música de que voy a contar una historia. No vayas a ponerla de... Ya, bacán. ¿Qué es lo que ha sucedido con este tema de los dummies? Te voy a contar. Lo que sucede es que, bueno, los dummies de Daniel están por todos lados. Ajá. Entonces la gente empezó a decir que sí, que por qué no se le ocurrió a los Alvarado hacer dummies de Luisa. Y empezaron las críticas de lado y lado. Incluso hubo un tuit de Alondra. Que no sé si ubiques a Londra, que es un hola, tanto correísta. Es un poquito correísta. En serio, los marqueteros aspirantes a asesores le están diciendo a Vinicio que debió imprimir a Luisa de cartón. No, pues. Si yo te digo que es la decadencia misma en todos los aspectos. Antes se lanzaban juguetes desde los balcones. Ahora se dan cartones. O sea, fuertes declaraciones. Sí. Pero, la gente empezó a decir, no, sí están haciendo ya cartones de Luisa. Lo que sucede es que en la primera vuelta sí habían dummies, cartones de Luisa. La diferencia es que no los regalaban en este caso. Ya. Simplemente los ponían delante de la camioneta. Ponle tú. Iba a Buena Fe, no alcanzó a ir a mi pueblo, no alcanzó a ir Luisa. ¿Quién va a Buena Fe? ¿Qué te pasa? No, un abrazo, Buena Fe. Pasa. Un saludo, Buena Fe. Un saludo para mí. Víctor va a Buena Fe. Víctor tenía un show y no fue. No, sí fui, ya fui. Ya estuvo. No sea malo. Un abrazo. Un saludo para la gente de Buena Fe. Cuando lo vean, identifíquenlo. No, no, se me lo sé. Un abrazo. El señor del bigote. El señor del bigote. Con él se le quita. Hablar en serio. Entonces, digamos, vamos a poner ejemplo Buena Fe. Buena Fe no alcanzó a ir Luisa. Su agenda es apretada, muy complicado. Entonces, pack en la camioneta ponían la imagen de Luisa adelante y el resto de candidatos en físico atrás. De hecho, a veces ponían a Luisa y a Correa al lado. A Correa en Dumi. Claro, porque si Correa está acá, tiene que irse a la cárcel. Sí, y no en Dumi, sino en físico. ¿Te imaginas que mandes un Dumi de Correa? Idea para la fiscalía. Tanto que quieren encarcelar a Correa. Manden a hacer un Dumi y lo meten ahí. Simbólico. Simbólico, para que se sientan un poco. Oye, contentos. ¿Y no será Dumi también alguien del gobierno de Lazo? Sí. ¿Harías un Dumi de Lazo? No, yo no haría un Dumi de Lazo. ¿Sí, yo no? Sé, y esto es música más tenebrosa, porque sí, Luisa está impresionada. Mira a la Luisa, dice, no lo puede creer. Está cantando el himno. Por lo que voy a contar ahora, porque yo ya se lo conté al oído a ella, y te lo voy a contar ahora a ti. A ver. Borrero no existe. ¿Qué? El vicepresidente no existe. Es una ilusión creada a partir de un dummy. Es un dummy. ¡Ah! Nunca existió. No es real. Lazo nos mintió una vez más. Él fue candidato a presidente y puso de su binomio a un fucking dummy. Es un dummy. O sea, tú me estás diciendo que Borrero llegó, le casó al hijo súper bien y se fue. Exacto. Y el resto de los 3 años, el dummy. Es un dummy. Él está en otro lado, está en otro país. Eso explica muchas cosas. Eso explica. Explica muchas cosas. Muchas. Yo creo que el cosas. Dummy hizo mucho más que Borrero en todo caso. Sin duda. Pero bueno, este TikTok de lo de Daniel, de lo del cartón y la vaina y qué sé yo, ha generado mucha polémica, muchísima. Sí. De hecho, hasta todo empezó con un rollo con la Viña, con la mujer. Ahí arranca todo, mira. Ya me enteré que se están robando a mi marido por todo el país. Que le quieren robar el marido, dice. ¿Qué se siente? Digo, ¿qué se siente saber que tu video se hace viral?
Eso claro. Es una pregunta pero importante. Pero a mí lo que me preocupa es qué pueden hacer con el cartón de Noboa. ¿En dónde puede acabar este cartón? A mí se me ocurren ideas más bien bastante... Ok, ya, tengo claro. Es campaña política, sí, lo supe. Y ojo, unos se pelean porque hacen cartones. No, pero yo no voy a hacer cartones cuando ellos ya habían hecho cartones antes. O los borregos, o las gafas. La cuestión es la siguiente, eso les digo al Ecuador. No importa el marketing político si está vacío. Ya nos fue muy mal con los zapatos rojos. Acuérdense nomás. Ahora, si es un cartón, si es unas gafas, si son unos borreguitos, no importa. Lo que quiero que ustedes recuerden ahora que van a votar ya en esta semana es que tienen que fijarse las propuestas. Y propuestas no hay. Puro marketing vacío, puro cartón vacío. No solo del uno, también de la otra. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, estoy coqueteando con Luisa. Bueno, vamos a corte entonces. Vamos a un corte, yo me voy con Luisa y tú llévate a Daniel. Abrázalo a Daniel. Sí, por el trip. Abrázalo. Me traje unas cosas de Europa y ya te cuento. Corte comercial, ya voy a Luisa. Vamos para acá, ven para acá. Seguimos en el auge. ¿Qué opinan entonces? ¿Se queda o se va? Párame un ratito, párame un ratito. Se queda o se va. Porque ya está, ya están llegando los datos de la encuesta. Según Cedatos. La gente pide que te vueles ese pelo y que te vueles ese bigote. De hecho, aquí está, justo está sonando el teléfono. Me llama alguien especial. Silvia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? La mamá del Ave Jaramillo en la línea. Digamos, hola, Silvia. ¡Hola, señora! ¿Qué está enferma, mándale salud, que está enferma. Está enfermita, sí. Que se recupere. Pero, dice que ella se va a recuperar solo con una condición. ¿Cuál es? Que te cortes esas mechas. No se preocupe. También el pelo. Me mandó a alguien. Ha mandado a alguien, la señora Silva. ¿A quién mandó? Mandó a alguien. A un peluquero. Pero aquí al programa. Bueno, que pase entonces, ya, que venga. Fíjalo. Pues, ¿y vas a hacer así el programa? Fíjalo. Hagámosle. A ver, más bien, cuéntame, para ti, ¿quién ganó el debate? Mira, yo creo que lo importante no es ganar, lo importante es participar. No, pero... ¿A quién le fue mejor? En serio, siento que le fue mejor a Luisa. Sí, no, como que le tuvieron más entrenada, le estuvo como practicando más. Para mí que el Machi la tuvo como dice cuando tu papá te tenía de chiquito. ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! Y ahí te tenía y te da. Vos así, no pasabas del dos por dos. Así sin los golpes, cabrón. No se acuerda de otra. El man no sabe, pero dos por fíjate, tres ya lo sabe. Pero fíjate que es raro, porque en cambio en la primera vuelta siento que el que estuvo más preparado, claro, que mejor le fue a Daniel. Bueno, también había más gente, ¿no? También había sí, en perspectiva. Dijo sus cositas, pero comparado con Luisa, que Luisa en el primer debate solo respondía, ya lo hicimos. Lo que ya lo hicimos, ¿no? Es la casi otra cosa. Esta vez fue al revés, pero es... No sé, igual hay mucho fanatismo. Sí, yo estaba viendo en redes de gente que decía, no, estaba haciendo el cojudo nomás como gran político. Así como, ¿qué te pasa? Y hablaban de la importancia de saber hacerse el cojudo. O sea, tú me estás diciendo que ahora ya estamos hablando, así como hay Machi Lovers, hay Noboa Lovers. Noboa Lovers, claro. Ajá. Oye, ¿te imaginas si los Machi Lovers son así de intensos, no? Es que tú medio tocas algo del correísmo, te saltan encima o niegan todo. Dices, ¿cuál? La refinería, ahí está. No, eso no es una pista de... Ahí está. Así mismo debería ser los Noboa Lovers, ¿no? Los Nobuanáticos. ¿Cómo reaccionarían? Los Banana Boys. Me quiero imaginar cómo... Y este momento nos encontramos con el candidato a la presidencia del partido ADN, Daniel Noboa. Tenemos algunas dudas que queremos preguntarle, señor candidato Noboa. Sobre todo, ¿usted cómo pretende luchar contra la delincuencia y contra el crimen organizado? Increíble, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta, señor periodista, usted que es de izquierda, tratando de ponerle la cascarita al candidato y él, silencio total, no hay palabras, no se negocia con el crimen organizado? Bien, Daniel, muy bien, Daniel. Pero no dijo nada. Ok.
Señor candidato, ¿y la crisis económica cómo va a hacer frente al déficit en el presupuesto nacional? Vamos, Dani, vamos. Señor Loa. Excelente, ¿te das cuenta? Solo con la mirada, con la mirada. Una mirada dice más que mil palabras, brother. ¿Te das cuenta? Él, pese a que tú, con tus preguntas de izquierda, porque le quieres poner la cascarita, él no te dice nada. ¿Ah? Pero, ¿cómo lo ves? No, yo no soy de izquierda. A ver, entonces usted me está diciendo que toda su campaña es solamente marketing y no hay ninguna profundidad, ninguna propuesta real, señor Novoa. ¡Señor Novoa! ¡Eso! Ningún marketing, brother. De eso se trata. Simplemente él está aplicando la de buen candidato. O sea, hacerse el cojudo. Porque todos sabemos que hacerse el cojudo es de grandes presidentes. O sea, todos los presidentes han sido cojudos y los cojudos pueden ser presidentes. Y él se hace el cojudo. Usted okay, también okay, se no, está muchas haciendo. Gracias, muchas gracias, no, no, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Muchas. Me voy ahora a un trip de ácidos. ¿No quieres venir? Despierta. Perdón. Despierta. Me volé. Siempre te vuelas. Siempre. Vos también estás en un trip, ¿o no? No, estoy en un trip de ácido. No, simplemente que estoy analizando, tratando de ver cómo sería todo. Las campañas en esta segunda vuelta se han intensificado y en algunos casos han mejorado. Sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay algunos videos que parece que hicieron los deberes ya después de la primera vuelta con Luisa, que se ve que han trabajado un poquito en qué es lo que la gente necesita, qué es lo que está buscando. Hay que decirlo. Se mandaron buenos videos como este. Hay un... ¿De qué se trata esta elección? Se trata de la urgente necesidad de cambiar. Y bueno, pero también hay otros que... I am lost. Está como... Cuando ve ese video, se me ocurre que estuvo con Daniel en un trip de ácidos. Brother, porque... Y la cara de paniqueo que hay, ¿no? Es como que Luisa se encuentra con Luisa, como... Claro, o sea, si vos te encuentras contigo mismo, también te vas a paniquear, claro, así como que loco. Horrible. Esos, y en esa escalera... Esos hongos estaban mal. Y en esa escalera, así como que... Le voy a robar a mí mismo, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Pero a mí me hubiera encantado poder haber hecho eso en el 2006, cuando tenía que elegir entre Correa y Álvaro Noboa. Y yo iba súper feliz, súper convencido a votar por el Machi. O sea, que solo quisiera pensar, ¿cómo hubiera sido si es que me pasaba eso a mí? ¿Cómo hubiera sido? A ver, ¿quién eres? Soy tu yo del futuro. ¿Vas a votar? Sí, con infinito amor. Lo logramos. ¿Qué te diré? O sea, hubo infraestructura, carreteras, se construyeron. No. Sí, hubo carreteras, sí, bacán. Full sobre precio. Ok, pero la libertad de expresión se respetó. Sí, es un programa, todos los sábados. Insultaba a los opositores. Ok, ya, pero la refinería, eso sí se hizo, ¿no? Porque hay que hacer la refinería, cambiar la matriz productiva. Se aplanó el terreno. 1.500 millones costó. ¿Millones? Bueno, entonces, voto por Alvarito. ¿Qué te digo? Da lo mismo por quién voten, por Nova, por el que quieran. Todos son iguales, estamos cagados todos. Maldita porquería. ¡Ave, mijo! Perdón. No te asustes, no te alteres ni saltes mucho que te hacen bueno, un hueco. Ácido, ¿eh? Está bueno eso, ácido. Oye, pero ¿sabes qué? Quiero contarte un chisme porque tú eres el flamante Allenberg, pues ya no está. Y te lo voy a contar precozmente. Lo que pasa es que Allenberg, valió ver, cuando convocó una veeduría ciudadana que revise la designación de los jueces constitucionales. Ah, ya, claro. Tú estás hablando de los jueces que están en funciones, los que fueron designados por el Consejo Transitorio en la época de Trujillo, de Lenín Moreno, después de la consulta popular donde ganó el sí, propuesta por Lenín, ¿no? Así es, cuando Lenín era popular y ganó, obviamente, la consulta popular. Pues si lo hubiera hecho después, como lo hizo Lazo, seguramente lo hubiera perdido. Lo que pasa es que ese Consejo Transitorio había blindado esa decisión para que no sea modificada. ¿Y qué pasó? Que intentaron desacatar eso. O sea,
O sea, no intentaron desacatar, lo desacataron. Ya. Lo desacataron. A ver, dígame esto, ¿qué es desacatar? Desacatar, música. La petaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, tu papá. Desacataca, taca, la petaca, la petaca, taca, 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 taca. Eso es. No, no, quiero decir, el desacato es no obedecer. Ya, no obedecer. No, no hacer caso. Cuando le dices a tu agua que vuelva a las 10 de la noche y vuelve a las 10 de la mañana, el siguiente día está desacatando. Está todo desacatando. Que... Y así mismo. Cuando tú dices... Alenver... Valió ver porque desacató la decisión y desató. Música de rabia, desacató. Y digo... Desató la furia de la Corte Constitucional y lo destituyeron, loco. Mandaron a la casa. Oye, ya, chao, se acabó. El jefe de la Liga Azul debe estar bravísimo. Correa debe estar como cuando Nebo se enteró que no ganó Cintia. Exacto, y no solo eso. Alenver. Ya, eso no. Claro, reaccionó. Reaccionó unas horas después, 24 horas después, y no lo hizo calmado. Estuvo bastante alterado, repartiendo insultos a lo loco. Como buen correísta, ¿no? Como buen correísta. Y entre ellos destaco algunos insultos que procedo a leer porque son simplemente maravillosos. Secuaces vacunadores. Pseudo juristas. Mercenarios de la verdad, asesinos de la democracia. Bueno, la cuestión es que ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene nueva presidenta, que es Nicole Bonifaz, del Partido Social Cristiano. Y es raro que diga yo que sea del Partido Social Cristiano, tomando en cuenta que supuestamente no tienes que pertenecer a ningún partido. Pero ajá, no les importa, ¿no? No les importa. Oye, pero yo vi un video. Vi un video ahora que se cambió un poco como el equilibrio de poder en el Consejo de Participación. Sí. Y había un video donde, a ver, miren ustedes. Lo tratan mal. No cuenten conmigo para la politiquería y la denunciología. Me parece que caminan este Consejo de Participación. Mi voto es a favor. Qué caretuco. A ver, ¿estás seguro que ese es el audio real? ¿No es un audio puesto? Porque yo no creo que... En un organismo del Estado puedan tener ese nivel de debate. Aquí nosotros no nos hemos tomado la molestia de revisar si es original o no, no nos interesa. Aquí pasamos noticias falsas. ¿Así? Cambiaron muchas cosas desde que te fuiste. Ah, yeah. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Eso me pasa por dejar a Reynoso acá. Sí, eso te pasa. En tu ausencia, ¿sabes qué también pasó? ¿Qué pasó? Fiestas de Guayaquil. Ah, me perdí las fiestas de este año. ¿Qué tal estuvieron? ¿Qué tal estuvieron, Roy, las fiestas de este año? Increíbles. O sea, no mentira. En redes la gente decía, tú sabes cómo la gente, ¿no? Este año fueron las peores fiestas. O sea, sin duda estamos con una ola de delincuencia y hace que la gente se cuide un poco más y ande más 11. Pero, yo le sentí igual que siempre. O sea, son las fiestas. Hubo sesión solemne. Ah, ya, una sesión solemne. Ajá, la sesión solemne octubrina, ¿no? No, correísta. Digo, que sí. Octubrina. A ver, yo tengo el recuerdo. Aquí ya estábamos con el programa acá el año pasado que hablamos de esa sesión densa, incómoda, donde Cintia le mandaba indirectas a Lazo le respondía con indirectas a Cintia. Y fue incómodo. Ya, esta vez... Y ahora Aquiles con Lazo, ¿no? No fue tanto con Lazo. O sea, por ahí le mandó su putazo pequeño, pero... ¿Lazo estuvo? No. Lazo está de viaje, mijo. ¿Otra vez está de viaje? ¿Pero cuántas veces viaja este señor? Pues, por Dios, ¿quién es capaz de, tomando en cuenta cómo está el país, dejar todo botado e irse de vacaciones? Sal de ese cuerpo, Alondra. Sé eso mismo. Déjalo en paz, el man quiere ir a pasear, a viajar. Te pregunto, y le digo a ustedes, ecuatorianos, ¿en qué se diferencia que Lazo está afuera o acá? Si igual acá no hace una mierda. Entonces, déjalo que esté por fuera. Igual acá tenemos al Dumi de Borrero que fue a la sesión solemne. Ah, ya mandaron al Dumi. Sí, ya lo mandaron dormido, de hecho. Pero bueno, Aquiles se la montó a alguien. Suena feo, se la montó. Sí, o sea, quiero decir, o sea, le molestó a alguien. Sí, o sea, ve, así ve.
tenía jurada a alguien. ¿A quién? Era a Noboa. ¿A cuál de todos? A Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque parece que Kiren le hizo una invitación. ¿Ya? Y Daniel no solo que no fue, ¿ya?, sino que armó un mitin político cerca de ahí, y a Kiren eso le pareció una falta de respeto. Gracias, Luisa, por venir. Una pena que Daniel no haya venido. No lo iba a decir, pero aquí al frente incluso a mí me parece una falta de respeto que en estos 203 años de independencia de Guayaquil hayan hecho un evento con la militancia de ellos, y eso no se puede permitir. Eso es una falta de respeto, y aquí estás aquí al frente, Daniel, vives aquí al frente, una pena. Yo soy frontal, hermano, yo soy frontal y eso no se hace. Oye, pero yo sí creo que no está bien lo de Noboa, o sea, yo creo que pudo haber ido para demostrar que se puede estar compartiendo con tus rivales políticos en un mismo espacio y estar en paz. No claro, sé, digo es que, yo. Es que lo que tú mencionas es casi una utopía, Abe. Porque sería increíble que si gana Daniel, llame en la noche, Luisa, Daniel, oye, estoy a las órdenes, cualquier cosa. Y si pasa lo contrario también, o sea, que haya ese sentido de unidad. Pero eso no pasa. Aparte, Daniel dijo, citando a Ricaurte, ni cojudo voy a ir. O sea, me hago una cosa de hacerme el cojudo y otra cosa de ser cojudo, de irme a meter allá a la sesión solemne rodeado de borregos. Digo, o sea, no lo digo como insulto, ellos se autodenominan borregos. Ajá. Llenos de orgullo. Y estaban hartos correístas. De hecho, las figuras principales de esa sesión solemne eran Luisa y Marcela, que estaban en la prefecta del Guayas. Tiene que estar ahí. Claro, claro. Ella va porque va a donde le inviten. No como el dragado, que no fue. O si está yendo. ¿Qué pasó con el dragado? Después hablamos de eso. La cuestión es que parece. Música romántica, Roy. Parece que el director de cámaras de la sesión solemne estaba enamorado o de Luisa o de Marcela, porque las ponchaban más a ellas que al mismo Aquiles. Aquiles decía dos palabras, porque Guaya, y las chicas Kill en esta, y las manes ahí todo el tiempo. O sea, okay, eso no le hacían a Nebot. Nebot hablaba y lo ponchaban solo a él. A ver, o sea, no es campaña. Que quede claro, no es campaña política. No. Sin embargo, tal vez porque no simplemente es, no. Porque simplemente las invitaron. Claro, tal vez. De hecho, invitaron a Daniel y no quiso ir. Ahí está la raya, ahí les dejamos a ustedes, para que ustedes decidan. Esta es una delgada línea en lo que se debe y lo que no se debe hacer. Porque también he visto que Luisa se ha reunido con toda la gente del correísmo que está en alcaldías y en prefecturas. Pero eso está, no está mal. Está bien que comiencen a hablar con la gente con la que van a trabajar. Pero ahora, cuando ves que salen con la camiseta del partido, cuando ocupan tiempo que donde deberían estar trabajando, recursos, que eso es peor, o recursos de las prefecturas y las municipalidades. No sé si esté. No sé si esté bien. Te emocionó mucho. Lo que sí está súper claro es que tanto Daniel como Luisa necesitan asesores. Necesitan asesores. O sea, no puedes tú tratar de dirigir un país sin asesorarte bien. Y peor, en una campaña, ¿qué es lo que te dice lo que debes y no debes hacer? Eso de los asesores de Noboa y Luisa lo vamos a ver, sí, pero lo vamos a ver en el siguiente bloque, porque ahora nos vamos a un corte comercial mientras siguen rapando al Ave. Y dice, rapando al Norro. Estamos contentos porque obviamente el Ave. ¡Bueno, Mario, no! Contentos porque el Ave. Esos son los ácidos. Estos tienen a 15 años. ¿Ha sido tú? Ya madure. Entonces, estamos contentos porque tenemos al Ave, al amigo. Un aplauso para el Ave que volvió. Y porque estamos haciendo felices me pica. A la señora Silvia, la mamá del Ave, que nos pidió, por si no se engancharon, nos pidió en el bloque 2 que le cortemos el pelo y la barba a este delincuente. Entonces, ahora nos vamos a ir, porque hablábamos hace un rato en el bloque anterior de cómo es este relajo de
de los asesores. ¿Cómo son los asesores de Novoa? ¿Cómo son los asesores de Luisa? Todos necesitamos asesores en la vida. Por eso vamos a presentarles cómo se verían los asesores de Novoa ahora. ¿Qué pasa, hermano? Estoy nervioso. Sí, tranquilo. Este debate es importantísimo. Este debate va a definir todo. Pero mira, el primer debate ya nos llevó a la segunda vuelta. Ya estamos aquí. Sí, va a salir bien. Ganamos el primer debate. Ya, pero que era fácil ganar el primer debate porque había como 5 o 6 más. Y estaba Bolívar Armijos. ¿Cómo no vas a ganar si tienes al lado Bolívar Armijos? Pero si solamente ganas por eliminación. Cálmate. Ya, justo está por empezar. Ya, listo. Empecé. Calmémonos. Nosotros tenemos que darle la tranquilidad, por eso somos los asesores. Entonces dile que hable de estas cuestiones que siempre le gusta a la gente de la derecha. A ver, coge ese voto. Dani, mueve la cabeza si me escuchas. Mueve la cabeza. Eso, muy bien. Pestañea 2 veces. Perfecto, Dani. A ver, escúchame. Empieza a atacar con la refinería invisible. Habla de la tabla de consumo de drogas. La corrupción. Los sobreprecios. Que nos quieren quitar el dólar. Cuba. Venezuela y Cuba. Nos quiere convertir en Venezuela y Cuba. Exactamente. Y Dani, escúchame bien. A ver, escúchame bien. Si es que nada de eso funciona, sácate la camisa. Aquí la data nos indica que eso le encanta a las señoras. Y algunos señores también. Sácate la camisa, Daniel. Pero, Dani, sonríe. Dani, pero que no me escuche este man. ¡Sonríe! Pero, ¿por qué sonríe raro? ¿Por qué sonríe como Merlina? ¿Ah? ¿Está loco? A ver. En 2 minutos, su respuesta. Oye, ¿por qué se queda callado? ¿Por qué te quedas? Daniel, habla. No te quedes callado así, que me asustas. Daniel, habla. Este man le hizo falta más avena. Luis está preguntando. Y mi interés aquí es que los jóvenes vuelen con libertad, que cumplan sus sueños. Sí. Dani, contesta. Dani, di que nosotros también queremos a nuestra juventud, o sea, jóvenes, volando alto. Ajá. Nosotros queremos que vuelen libre y alto, pero no porque están drogados. ¡No! ¡No! Perdiste todos los votos de los hipsters. Pues no, ¿cómo vas a...? Ahora, agradece. ¿Por qué no habla? Bestia, está callado. Por Dios, agradece. Agradece. Además, que son valientes. Agradece a la gente que es valiente. Y, a ver, atento con esto. Queremos que prime. Que prime el desarrollo de la productividad nacional. Eso, que prime. Así que tú lo quieres que prima todo eso. Gracias por tener la valentía de ser parte de este nuevo proyecto de vida, de este proyecto joven, de este proyecto país en el cual priva. ¡No, prima! ¡Por Dios! ¡Ya perdimos este debate! ¿Y ahora qué hacemos? No ni hablar, este man. No, ya sé. Ya tocó. ¿Qué? ¿Seguro? ¿Sacamos esa carta? Tocó sacar eso. Ya, ahorita mando el mail para que manden imprimir. ¿Qué será? ¿Unos 100 mil? Unos 10 millones. Bien, pero que lo repartan así a lo loco. Buenísimo. ¡Ahí está! ¡Qué bestia! O sea, ¡qué guapo! Estar un tiempo sin preocuparme. No hables que te van a cortar. Música romántica. Ya me cortaron. Ya lo saben, chicas del otro lado. El ave está soltero. Otra vez. ¡Gané la apuesta! Estuve así. Ya lo voy a decir, estuvo así de una relación. Hice una apuesta con Roy que iba a durar mucho tiempo y la perdí. Culpa a este ser humano, perdí una apuesta, pero no importa. Tengo la esperanza que él encuentre el amor. Mientras él encuentra el amor y lo siguen afectando, vamos a mostrarle la otra cara, porque seguramente ya están diciendo, no, solo se están burlando de Novoa. ¿Por qué no hacen los asesores de Luisa? Y por eso vamos a verlos ahora. Que se mueran los feos. Bueno, es momento de pedir ayuda a Dios. ¿Llamó al Maxi, qué? No, es Dios, el otro, el de arriba. No te preocupes, hermano, todo va a salir bien. Sí, pero es que yo me siento nervioso. No, tranquilo, mira, ya le dimos los lentes a Luisa. Los lentes le van a dar seriedad, se la ve cool además. Tú dices, oye, esa man se ve inteligente, ¿te das cuenta? Ok, ya, pero ¿tienes listo exactamente de qué vamos a hablar? ¿Qué tópicos vamos a usar? Facilito, hay que repasar todas las respuestas prediseñadas que mandó el Mashi.
los corruptos siempre fueron ellos, la larga noche neoliberal, hasta la victoria siempre. Ya, pero ese ya está usado, alguno nuevo, alguno otro hashtag. Pero es que tiene que ser igual, o sea, mira, dame algo nuevo, dame algo nuevo. Hashtag, por el bien de todos. Ya, ya, ese pila, 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 pila. No voy a preguntar, no voy a preguntar. A ver, a ver, a ver. ¿Me puede decir, candidata, cuál es el índice del precio del barril de petróleo que usamos en el Ecuador, si es que es el Brent o el West Texas Intermediate, y por qué usamos ese índice de precio? ¿Qué es Brent? ¿Quién es ese? ¿De qué gringo está hablando? ¿De qué Brent? No es ningún gringo. No es ningún gringo. Está hablando del petróleo. Ah, ya. Ok, pero ¿qué es index? ¿Index? ¿Qué es índice de...? ¿Index? ¿Índice de educación? ¿Qué es índice? ¡No! ¡Index! Es un indicador. Luisa, responda, Luisa, pero no ponga cara de que no sabe. Ponga cara como... ¿Que pone cara como de...? ¿Eh? No, tiene que saber. Que se vea segura. Nosotros tenemos un crudo pesado. Por lo tanto, recibimos un castigo. El West Texas es el nuestro indicador. Por lo tanto, nuestro petróleo también es más barato que el que producen otras economías y otros países. Muy bien. Se ha sabido. Fosa, fue bien. Ahora, Luisa, lo que ensayamos con el tema de los lentes, para que se vea más interesante, sáquese los lentes. Póngase los lentes. Sáquese. Póngase. Sáquese. Póngase. Muy bien. Lo logró. ¿Cuáles son sus planes específicos para promover una educación de calidad en el Ecuador que garantice un acceso educativo e inclusivo? Algo en educación. En educación podemos proponer algo. En educación. Aquí la tiene Santa que, Revolución. La Santa Revolución. Aquí tiene que estar. Aquí está todo. Ya, a puedes ver, proponer... Prometa escuelas del milenio. Eso ya lo hicimos. Ahí lo hicimos. La CNECIT. Eso ya lo hicimos. O la refinería. Eso ya lo hicimos. Bueno, no la hicimos, pero... Casi la hicimos. Pero casi. Yachay. Otra cosa, propongo otra cosa, algo nuevo, algo más revolucionario. Luisa, ofrece internet para los estudiantes universitarios. Eso nunca falla. Ya. Les vamos a dar 10 gigas mensuales para que puedan estudiar de forma telemática. ¿10 gigas? Pero 10 gigas, con 3 clases virtuales ya se te acaban las 10 gigas. No, pues. Y si se empiezan a bajar, no. Cuando fue la era de su principal asesor, el expresidente Correa, justamente se eliminó el aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares. En un potencial gobierno suyo, ¿usted qué haría? Ya estuvo. Ya va a responder solita, ya dice. Quiero ratificar. La candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa. ¡Mírala! ¡No diga eso, Luisa! Que ella es la candidata, que no es Correa. No, está bien, que digan, hay gente que cree, eso. Oye, es cierto, por si acaso, me mandaron a decir que capaz, y sacan lo de los dummies, Noboa. ¿Estás? Ah, no, o sea, ya hicimos de la primera vuelta, pero... Ahí hacemos. Mira, qué loco. Oye, pero las se maravillas que te encuentras en este libro. Ve, Lenín sí caminaba. Y ya casi está quedando listo. Siento que soy como Mariaca cuando dice ya casi va a estar el pastel. Acá casi va a estar el ave Jaramillo listo. Nos vamos ahora a un corte comercial, pero en el siguiente bloque le vamos a mostrar un sexy poll para saber cómo van realmente las encuestas, porque yo siento que ustedes, otras encuestadoras, les ya mienten. Aquí es la verdad. Ya falta nada. Ya, la próxima semana ya sabemos. Ya falta nada. ¡Ay, país! ¡Corte comercial y volvemos con más Ted After! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Qué bestia! Mira, ya está. Un aplauso para el ave. Daniel, siempre me cortan como aniñado, yo no soy así. A ver, me quitan los chulos. Baja los brazos un ratito, mira para la cámara, ¿ya? Para tu cámara. Ajá. Mira fijamente, ¿ya? Sácate los lentes, díganme si no tiene un... Mira para allá, baja la mano, díganme si no tiene un aire a Daniel Noboa. ¡Loco!
Sí se parece, se parece. Me parezco a todos. ¿Con cuántos más me van a comparar? Loco, es que sí te parece, hay que decir la verdad. Ahora. Llegó el serrano que todos quieren. Muy bien. Y justamente, ya que el ave está tan guapo y tan sexy. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, hasta donde se pueda. Hemos cumplido, señora Silvia. Pero les contamos que aparentemente estuve de vacaciones, pero ni bien llegó, fue entrando y mamando. A trabajar. ¿Qué fue lo que hiciste? Me mandaron a hacer un exit poll. Pero aquí no hacemos exit poll. Porque tú eres... sexy. Entonces, ¿qué haces? Un sexy poll. Ok. Y eso es lo que tengo para ustedes, que salí a las calles de Guayaquil a preguntar a la gente si ya se decidió entre Noah o Luisa. Lo que estamos haciendo nosotros aquí ahorita en las calles es averiguando si la gente realmente ya sabe por quién va a votar, si tiene fe en quién va a votar y si realmente está haciendo esto porque cree que es obligación. Ninguno es digno. Las opciones son dos: Luisa González o Daniel Noboa. Ya saben, acá en el After, esto es como un exit poll, pero mucho mejor. Este es el sexy poll del After. Me quedo con una pequeña entrevistita sobre las elecciones. Petite se gana un regalito. Es chiquitín. Me quiere ayudar una pequeña entrevista y ahí se ganan unos premios. No me digas, pero ya sabes por quién votar. Sí. Bueno, sí. Claro, yo ya soy. Claro. Exactamente. Sí. Ya tienes decidido el voto. Sí. Claro, todo secreto. Maravillosa jugada. Voy a hacerte unas preguntas, ¿ya? Y tú me dices que la respuesta es para yo saber qué tanto conoces a los que están ahorita aspirando a ser presidente o la primera presidenta del país elegida democráticamente. ¿Cómo se llaman los candidatos? Daniel Noboa y Luisa González. Daniel Noboa y Luisa González. Álvaro Noboa. Los candidatos se llaman Daniel Noboa y el otro del partido, ¿cómo es? De Correa. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¿Por qué partido va cada candidato? Por el de Rafael Correa. ¿Y Daniel? Pues de su papá, de Daniel Noboa. Al uno el correísmo, el otro pues un partido nuevo. ¿Sabe cómo se llama el partido? No. ¿Por qué partido va Luisa? La 5. ¿Y por qué partido va Noboa? Ni idea. Como es un candidato que no me suma para mí. ¡No creo! ¿Hicieron algo como asambleístas cuando fueron asambleístas estos dos? No, nada. Están en sus inicios políticos. No me he empapado mucho el tema. No. Bueno, Daniel, no sé. La otra chica solo la he escuchado por Correa. ¿Quién dijo que sea pacífico no significa que sea huevado? Pacífico, para. Aquí no hay pacífico. ¿Sabe quién dijo eso? No. Eso dijo Daniel Noboa. ¿Quién dijo ya lo hicimos? No me acuerdo. A nadie le importa. Que sea pacífico no significa que sea huevado. Daniel Noboa. Ya lo hicimos. Luisa. Se armó el despelote. Noboa. Hable serio, compañerito. A Rafael Correa. ¿Quién dijo? Me repite la pregunta. Me olvidé su nombre, Sema. No quiero que me digas por quién vas a votar, pero quiero que tú elijas el premio. Un banano, hierba Luisa, un condón. ¡Diablos, señorita! Tú eres hierba Luisa, me confunde esta gente. ¿Y tú qué quieres? Guineo. El guineo, perfecto. No pensó nada. ¿O hierba Luisa? Ya. El banano se lo mando a regalar al señor. ¿Guineo o hierba Luisa? El banano. Usted se ganó los dos. Hierba Luisa. Caramelo panchoso. El caramelo. Este no me confunde. Ya. Hierba Luisa. Caramelo, creo. El banano. Perfecto, ya. Un caramelito. Ay. Este país está un demonio, está todo malo. Yo voté porque es obligación, nada más. Ay. Es como dijo Cristo, cuando ores, cierra las puertas de tu casa, donde nadie te ve, solamente Dios y tú. Qué bestia. Yo le amé a la señora, la que pensó que era un condón. Es que de una vio el banano y dijo, yo quiero un condón. Yo quiero llegar a esa edad y estar así. Si tú quieres llegar a esa edad donde confundes una bolsita de té con un condón. Exacto. Y te vas a poner un... No. La verdad, hoy ha sido un programa muy, muy especial. Dale un aplauso para la ave que está con nosotros. Quiero agradecer a la gente que no me quitó el trabajo durante ese tiempo que me fui de vacaciones. Qué vacaciones bueno. De 3 años pensadas, ¿no? O sea, 3 años sin vacaciones. Oh, para que vean.
o me tocó ahorrar y ya no tengo plata. Ya regresaste chido. Regresé chido. Sin nada. Ajá. Así que por si acaso no tiene plata, no le estén extorsionando, ni vacunando, ni nada de esas cosas. Pero eso es bueno. Ahora. Si te escribe una mujer es por amor. Claro, claro, sí, obviamente. Nos vamos a ir, pero, como este es el último programa antes de las elecciones, música así como emotiva, como que voy a reflexionar, como que fuera en contacto esto, vamos, tú puedes. Ah, emotivo. Exacto, ah, exacto, vamos llorando todos. Sabemos que es el último programa antes de las elecciones, no le vamos a decir nosotros de por qué votar, ni por qué no votar, ese rollo de cada uno de ustedes, pero Ecuador como tal tiene unas palabras para este hermoso país. Quiero hablar a sus ecuatorianititos. A ambos candidatos. Para los dos. Es que el psicólogo le mandó que se enfrente con sus miedos, con sus problemas. Y les tiene terror. Les tiene terror completamente. Hay que enfrentarse a sus miedos. Yo les tengo terror, yo no sé qué va a pasar. Bueno, nos vemos el jueves aquí con un próximo presidente. Ya, como presidenta. Como presidenta. No sabemos, es verdad. No se sabe. ¿Presidente o presidenta? No se sabe. Vamos a ver. ¿Qué apuestas? ¿Vos qué dices? Ya, no sé. Me da terror apostar. Mira que aposté por ti y salió, ¿qué? ¿Que se ve mi celular? Tienes que ver. Que tengo que verlo. A ver, algo me pone. Una ahorita me dicen, ok. ¿Qué es esto? No entiendo qué. Que igualito ese. Ciérrate acá. Que el ave se parece al oso Yogi. Ah, también. También. O sea, el ave realmente se parece a todo. Con este mensaje de Ecuador, los dejamos y nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves con presidente o presidenta, como Dios le haga a mí. Nos vamos. Chao, chao, gente. Chao. Bueno, los he citado aquí a ustedes dos porque mi psicólogo me pidió que me enfrente a mis miedos. Y sin duda, mi más grande miedo son los políticos. Así que voy a hablar con ustedes. Espero que me escuchen. Voy a poner una música para que este momento sea más épico, ¿verdad? Que tenga más... La verdad es que estoy harto. Estoy harto. Estoy ya cansado de tener que pasar por lo mismo cada que cogemos presidentes. Siempre pasar por lo mismo. A mí nadie me respeta. Yo tengo 200 años de república, pero a los políticos como ustedes no les intereso, me pisotean, me humillan, me arrastran, me venden. Shh, déjeme que estoy hablando, estoy tratando de expresarme, no me interrumpan. ¿Y el país cómo está? Dividido. Y nadie quiere unirse. A ti te odia la mitad de un país, a ti la otra mitad. Digo, ¿por qué mejor no se unen y luchan por mis ecuatorianitos? ¿Ah? Por tratar de combatir la corrupción, no por jalar para tu interés, no para el otro que está allá en el otro. No. Sino un objetivo común. Que mis ecuatorianitos salgan de la pobreza. Yo ya no estoy, ni siquiera estoy cabreado, ya estoy es. Estoy decepcionado. Quiero que mis ecuatorianitos salgan de la desnutrición, que se acaben las muertes violentas, los femicidios, que seamos un mejor país para que no se escapen otros lados que se me quieren ir. Tú dices que a Venezuela, el otro quiere mandarlos a Somalia. Ya, déjense de... Miren, la verdad que, como les dije, estoy decepcionado. Pero, les voy a dar una oportunidad más. Es la última. Es la última. Así que voy a tener que pensarlo bien y ver cuál de los dos es el que mejor me conviene. Y el que gane, que gane. Y el que pierde, que festeje al que gane y que se una para ver si trabajan en conjunto para sacarme adelante a mí. ¡Respétenme! No se puede así.